Muy buenos días, un saludo muy especial para todos y presente. Mi llamada de atención es... Muy buenos días, cordial saludo para todos quienes ya se encuentran conectados a esta reunión de lanzamiento del Comité COMUC más CTI SOPO. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Estamos dando ya unos minutos para que todos quienes están invitados a esta reunión pues se conecten y dar inicio. Vamos a dar 5 minutos, máximo 10 minutos ya de conexión para que todos ingresen en sala y poder comenzar con este lanzamiento del COMUC, Comité de Competitividad de Ciencia, Tecnología e Innovación de Sopó. Muchísimas gracias por estar ya conectados con nosotros. En contados minutos daremos inicio a la reunión. Diego, Franco, Andrea, Ángela. Le damos el saludo especial y la bienvenida a nuestro señor alcalde Alejandro Rico, quien ya se encuentra con nosotros en conexión. Bienvenido, señor alcalde, muy buenos días. También saludamos a la doctora Nelly Yolanda Rusi. Ella es la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca. Muchísimas gracias por ya estar conectada con nosotros. También le damos la bienvenida al doctor Fernando Cantor desde la Universidad Militar Nueva Granada, quien también va a tener su participación en esta reunión de lanzamiento. Juan Carlos Ruiz, el doctor Juan Carlos Ruiz, bienvenido también del Ministerio de Ciencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos aquí con todos ustedes. Gracias a todos los participantes que se han ido uniendo a esta reunión. Ya en contados minutos daremos inicio. Gracias a cada uno de ustedes por estar ya en este lanzamiento del Comité COMUC más CTI SOPO. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Javier Jiménez, secretario de Gestión Integral. El señor alcalde está conectado, sí.
pero pues él me presenta excusas y con ustedes, obviamente, por el tiempo, él se demora unos 10, 15 minutos en conectarse. Sin embargo, hace el llamado que podemos dar inicio al lanzamiento y la instalación del comité del Comuc municipal. Entonces, pues para que todos empecemos y nuestras agendas sean obviamente de esa manera respetadas y sigamos con el orden del día como veníamos. Entonces, Angélica, muchas gracias. A John Jair, muchas gracias. A la honorable concejal Margarita, al presidente el doctor Heiber Gómez, al doctor Camilo Alberto, a la doctora Nelly, a los demás participantes, les agradezco y de corazón por parte del señor alcalde su tiempo y la intención que todos estamos mostrando en este comité, en este lanzamiento, es que vamos a apostarle muy seriamente a la ciencia, tecnología e innovación desde todos los ámbitos y contando con todos los actores públicos, privados, la academia. Un saludo cordial también a la Universidad Militar, al doctor Cantor que nos acompaña. Entonces, pues para nosotros es muy grato, muy placentero tenerlos en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Javier. También pues nuestro secretario de Gestión Integral, bienvenido a esta reunión. Muchísimas gracias por estar conectados. También le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Ruiz, quien ya se encuentra con nosotros. También a nuestro presidente del Consejo, Heiber Gómez, muchísimas gracias por ya también estar. A los diferentes concejales que ya se encuentran también conectados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comité del lanzamiento del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Sopó. En unos minutos daremos ya inicio. Damos inicio entonces a este lanzamiento del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Sopó. Muchísimas gracias por estar ya conectados todos ustedes. Como nos lo decía el profesor Javier Jiménez, entonces las palabras del alcalde irán un poco más adelante. Y este será el orden del día que llevaremos hoy. Iniciaremos entonces con las palabras de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, la doctora Nelly Yolanda Rusi. Luego nos estará acompañando el doctor Juan Carlos Ruiz del Ministerio de Ciencias. Luego nos acompañará Camilo Jiménez del Ministerio de las TIC. Enseguida nos acompañará el doctor Fernando Cantor desde la Universidad Militar Nueva Granada. Luego tendremos el Plan de Desarrollo 2020-2023 y su despliegue en CTI. Secretario de Gestión Integral, esto lo hará el profesor Javier Jiménez. Luego estará con nosotros para el propósito del comité la doctora Mayerly Díaz Rojas, ella estará acompañándonos también. Y para el cierre del evento estará también acompañándonos de nuevo el profesor Javier Eduardo Jiménez, secretario de Gestión Integral de nuestro municipio. Así que damos inicio a este comité, tengamos en cuenta, está teniendo una trazabilidad en materia de ciencia, tecnología e innovación del municipio de Sopó, comenzando en el año 2012, en el que se realiza el primer encuentro regional de emprendimiento e innovación, realizado cada año hasta el 2016, llegando a realizar 4 encuentros. En el marco de la vigencia y cumplimiento de la meta 383 desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se estructuró el concurso al municipio más innovador en 2 categorías según la resolución 013 del año 2019. De acuerdo con este plan, se adelantaron 4 concursos que premiaron en materia de tecnología a proyectos ubicados en los municipios de Gachansipá,
Sopó, Cajicá, Soacha, San Juan de Río Seco y Chía. Para finalizar con este inicio ya de recordando todo lo que ha sucedido en este, a través de, para llegar a este comité de competitividad, en el año 2017 el municipio de Sopó fue beneficiado por ser uno de los municipios más innovadores de Cundinamarca. Así que en este momento le damos la bienvenida a la doctora Nelly Yolanda Rusi, ella es secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, quien nos está acompañando en este momento. Doctora, bienvenida y pues para que inicie, por favor, su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días para todos. Es para mí un gusto estar aquí. Les extiendo un saludo especial de parte del doctor Nicolás García, nuestro gobernador, y en mi nombre al alcalde Alejandro Rico. Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, a todo su equipo de gobierno, al grupo de concejales en cabeza de su presidente, muchas gracias por invitarnos, por permitirnos las palabras de apertura de este evento, de instalación también de este comité tan importante para nosotros, siendo la única Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, y que nos permitan también ustedes a través de estas acciones en cada uno de los municipios que se empiece a fortalecer nuestro ecosistema CTI de Cundinamarca, que seamos cada vez más fuertes, que empecemos a liderar estos procesos en el país, que estamos siendo de la mano con Bogotá, como lo estamos haciendo en este momento, ser los más innovadores en Colombia, y mostremos esta fuerza, no solamente porque Bogotá nos jalone, sino porque Cundinamarca también lo hace. Y lo queremos hacer de parte de todo, no solamente de lo que nos limita o de lo más cerca con Bogotá, sino que sea todo el departamento, todas sus provincias las que jalonen este proceso innovador en el departamento y en el país. Pero también quiero saludar muy especialmente al doctor Juan Carlos Ruiz del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero saludar también al doctor Camilo Jiménez del Ministerio de las TIC. Un gusto tenerlos aquí también acompañándonos en estos importantes eventos de Cundinamarca y felicitarlos nuevamente a la alcaldía de Sopó, a su alcalde y a todo el equipo que han motivado y han recibido de parte nuestra esa invitación para que incluyeran también en sus planes de desarrollo municipales todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, para que así podamos fortalecernos conjuntamente. Quiero decirles que este comité es una instancia que nos va a permitir generar no solo consultiva a nivel local, sino que puede ser también consultiva a nivel departamental, que puede fortalecer también nuestros consejos regionales de ciencia, tecnología e innovación, y que nosotros desde la gobernación venimos generando todas unas estrategias que nos permitan fortalecernos como ecosistema, y estamos formulando nuestro ecosistema de Cundinamarca como tal, haciéndolo, creándolo y revisando cada uno de sus integrantes. Somos muy fuertes y en Cundinamarca tenemos instituciones muy, muy fuertes en el tema de investigación, como la Universidad Militar, que está aquí presente también, y me alegra mucho, porque desde allí se han generado importantes acciones en investigación, en desarrollo, en innovación para el departamento. Los felicito también porque ellos lograron unos recursos importantes este año en la convocatoria COVID frente al fortalecimiento de los laboratorios públicos, y eso es meritorio para ellos también. Me gusta mucho ver este comité y todo el contexto que ustedes le dieron, porque están bastante alineados con las metas nuestras en nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Región que Progresa, porque están allí involucradas en todo nuestro componente más competitividad y Cundinamarca más innovadora, donde nosotros vemos que es necesario la reformulación de nuestra política pública a nivel departamental y ustedes la creación de su política pública a nivel municipal. Eso me parece sumamente importante, la formulación de un documento estratégico que establezca la creación del ecosistema en su municipio, que es lo mismo que nosotros, y ya les contaba, estamos haciendo en el departamento, crear nuestro ecosistema a nivel departamental y crear estos centros de innovación que ustedes, por su ubicación estratégica, es bastante importante, porque ustedes no solamente cuentan con instituciones educativas de alto nivel
que les van a permitir generar estos centros de innovación y productividad, sino que cuentan también con empresas importantes e industrias que están motivando frecuentemente a la innovación. Entonces es importante que ustedes aprovechen esas fortalezas que tienen a nivel estratégico y estando tan cerca de Bogotá para que sigan consolidando este centro de innovación y productividad regional que pretenden hacer en Sopó. Se saben que cuentan con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el Departamento de Cundinamarca, en cabeza de nuestro gobernador, que nosotros estamos aquí para seguir motivando estos espacios y para seguirlos fortaleciendo y que en conjunto con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y con el equipo que ustedes ya han consolidado en el municipio de Sopó, podamos hacer un excelente trabajo de mostrar en el departamento. Me parece también importante la creación que ustedes van a hacer de su grupo de investigación del municipio, alineado con nuestro grupo de investigación en el departamento, y la creación en lo que ustedes están o van a llamar, igual que nosotros, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esperamos hacer parte activa de todo este proceso y seguirlos acompañando y en lo que nosotros podamos asesorarlos para que todas estas iniciativas que se dan desde este primer paso del comité ya se concentren y se hagan realidad a través de ustedes y a través de nosotros. Como siempre, les extendemos nuestra felicitación sincera, síganlo trabajando así. Cundinamarca, a pesar de la pandemia y que necesita tanto del CTI en el departamento y en todo el país, que tenemos que ser esa fuente de búsqueda de soluciones a los inconvenientes que se han presentado y que se están presentando, pero aparte ser esa fuente de reactivación económica que necesitamos en el país. Y obviamente ustedes a través de este comité van a lograrlo, concentrando todos los esfuerzos para que Sopó genere esa reactivación económica también de sus sectores productivos, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Nuevamente los felicito, para mí un gusto estar acá y adelante, aquí estamos todos porque Cundinamarca es la región que progresa. Muchísimas gracias a la doctora Nelly Yolanda Rusi, quien ya nos ha acompañado, nos ha dado su saludo. Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, muchísimas gracias, doctora Nelly, por acompañarnos. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro alcalde municipal, Alejandro Rico Suárez, pues él estaba en otras actividades, ya está con nosotros acá de nuevo. Así que bienvenido, señor alcalde Alejandro Rico, a este lanzamiento del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Un especial saludo al doctor Juan Carlos Ruiz, al doctor Carlos Jiménez, a la doctora Nelly Rusi, al doctor Fernando Cantor, a los concejales Margarita y Heiber, que me parece que son los dos concejales que están conectados, al profesor Javier, a John Serna, a todas las personas que nos acompañan. Un cordial saludo, por favor, a todos y a los docentes que también nos están acompañando. Bueno, en primer lugar, muy satisfecho, realmente nos sentimos felices porque se formaliza el Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro municipio, en medio de una coyuntura pues compleja, de la cual todos somos conscientes que ha venido sucediendo en el municipio, en el departamento y en el país y en el mundo entero. Entonces, para nosotros es importante trabajar de la mano de todas las instituciones para el tema de la prevención del COVID, pero es igual de importante proyectarnos y trabajar pensando en futuro. Esta es una búsqueda de las nuevas capacidades de ciencia, tecnología e innovación. En la instalación de este comité, estamos llamados a dinamizar y promover la interacción de los diferentes actores dentro del ecosistema municipal, bajo una mirada analítica del territorio que permita la activación y aceleración de las actividades e inversiones y producción y apropiación social del Comité de Ciencia Científico y Tecnológico. Nosotros como Sopó somos el primer municipio dentro de los 116 municipios del departamento en crear el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aparte de eso, dentro de nuestro plan de desarrollo quedó un capítulo especial para el tema de ciencia, tecnología e innovación. Somos conscientes de que a pesar de las
inconvenientes del COVID, tenemos que replantearnos y tenemos que pensar en futuro, y el tema de ciencia, tecnología e innovación, sin lugar a duda, va a tener los principales renglones de aquí en adelante, porque de hecho el trabajo, el estudio, la mayoría de las cosas se están empezando a manejar desde este ámbito. Entonces debemos ser conscientes y debemos prepararnos para que de esta forma estemos listos para afrontar todos los retos que vienen de aquí en adelante, en la reactivación económica y demás. Nos gustaría pedirles un favor inmenso a la doctora Nelly y demás personas de la gobernación y obviamente el ministerio, y es que nos permitan liderar de manera regional los comités de ciencia, tecnología e innovación que se creen en los diferentes municipios. Eso para nosotros sería importantísimo. El otro tema que me parece relevante, importante para nosotros, es que ayer el señor gobernador hizo una visita a este bello municipio. Nosotros le planteamos la posibilidad de que el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación se desarrollara acá en el municipio de Sopó. Él obviamente pues no se comprometió porque hay varios municipios que están interesados en desarrollarlo. Sin embargo, les quiero comentar que nosotros estamos bastante avanzados en los proyectos y la estructuración para que este Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación quede ubicado en el bello municipio de Sopó. Entonces, de verdad, de corazón, quiero agradecerles por su tiempo. Quiero decirles que desde la Administración Municipal de Sopó, de nuestro tiempo, de la mano del Consejo Municipal y de la mano de las personerías y de los diferentes actores políticos, estamos dispuestos a trabajar para que la ciencia, tecnología e innovación llegue al municipio, porque para nosotros es un motivo y ha sido uno de los principales objetivos que hemos trazado dentro de nuestro plan de desarrollo. Entonces, no quiero extenderme más, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos. Me siento orgulloso de este equipo de trabajo que tenemos. Se ha hecho un trabajo muy bueno. Habremos cometido errores, muy seguramente sí, pero lo que sí es cierto es que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas de la mejor manera y poderle cumplir a la comunidad. Un abrazo, Dios los bendiga. Muchas gracias a nuestro alcalde Alejandro Rico por su participación. Gracias por estar en este lanzamiento del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Sopó. Recordarles dentro de esta historia que ha tenido todo este Comité de Competitividad. En el año 2019 se establece en el programa de gobierno precisamente de nuestro en ese entonces candidato Alejandro Rico. En su programa Yo Soy Sopó 2020-2023, Es Nuestro Tiempo, un componente de ciencia, tecnología e innovación dentro de las propuestas de su campaña. Dentro del eje número 3, Sopó planificado, sostenible, dinámico para el desarrollo del territorio. Yo Soy Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora le damos la bienvenida, con los muy buenos días, al doctor Juan Carlos Ruiz del Ministerio de Ciencias, quien ahora nos va a acompañar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta actividad, en este lanzamiento. Doctor Juan Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Mayerly. Buenos días para el alcalde, el doctor Miguel Alejandro, la doctora Nelly Yolanda Rusi, Camilo, Fernando, a todos los que nos siguen en este importante evento de lanzamiento del Comité Municipal de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Sopó. Bien, quiero compartir con ustedes cuatro temas que creo que son importantes en el momento del lanzamiento de este comité. Y es primero, por supuesto, con un saludo de la doctora Mabel Gisela Torres Torres, nuestra ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablar sobre las políticas del ministerio de manera breve. A continuación, pues, referirme al importante Plan Municipal de Desarrollo, Es Nuestro Tiempo, que fue aprobado por el Consejo. En tercer lugar, hablar específicamente de algo que se nos menciona allí en el plan, y es el aporte a los semilleros de investigación, al semillero de investigación, planteado como una meta. Y finalmente, cerrar, cómo no, con el importante evento que tenemos aquí con el Acuerdo 140 de la creación del Comité de Competitividad, Ciencia y Tecnología. Bien, entremos en materia. Este primer aspecto de las políticas del ministerio. Ustedes saben, tenemos hace apenas 6-7 meses un ministerio creado y hay cuatro políticas bien determinadas
y es la, primero, la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Queremos aportar a toda Colombia y a Cundinamarca, por supuesto, como lo decía la doctora Nelly, que es el único municipio, que, el único departamento que tiene una política, una secretaría, perdón, de ciencia, tecnología e innovación, aportar con una política pública. Todos recordarán que el COMPES 3582-2009 es nuestra más reciente política, o sea, ya cumplimos 11 años y llegó el momento de que Colombia tenga una nueva política y será lanzada en pocos meses, política 2020-2030, la nueva política nacional de ciencia, tecnología e innovación. En segundo lugar, vamos a impulsar también la política de conocimiento tradicional y ancestral, porque como todos sabemos hay muchos países dentro de Colombia y hay varias regiones que tradicionalmente han sido olvidadas y llegó el momento de reconocer ese valor intrínseco de esos otros conocimientos. En tercer lugar, la política pública de apropiación social del conocimiento. Desde Cundinamarca, desde sus 116 municipios, nos acompañaron en los diferentes foros que se estuvieron haciendo, participaron en la consulta y se está construyendo esa política para que hagamos y pues creo que en ese sentido vale destacar el camino que está recorriendo Sopó de esa claridad de la importancia de la ciencia y la tecnología y la innovación para el desarrollo. Y finalmente, la gobernanza del Sistema Nacional de CTI se está planteando este nuevo decreto en el cual van a estar presentes también los soposeños. ¿Por qué? Porque les adelanto, pues está considerando que en este nuevo estos nuevos lineamientos de los CODECTI tengan participación los municipios y entonces allí pues estará a cargo del CODECTI departamental que lidera la doctora Nelly Rusi, pues mirar quiénes serían los municipios que tendrían voz allí en el CODECTI departamental. Por supuesto pensaría uno en que estos municipios que tienen claro la importancia de la CTI pues estarían allí perfilados. Bien, en un segundo punto les decía, quiero referirme al Plan Municipal de Desarrollo, un plan que tuve la oportunidad de considerar y pues que es importante reconocer que es muy bueno que hayan incluido allí gestión territorial para el ecosistema de la CTI y que tengan clara la manera en que van a lograrse las metas que incluyeron allí, las cinco estrategias que dejaron como producto para la creación de todos los temas de CTI y sobre todo darle impulso económico a este sistema que ahorita necesitamos pues con todos estos problemas que hemos tenido a raíz de la pandemia. Pues es importante impulsarlos y celebro también lo que nos contaba el alcalde Alejandro Rico, que ayer pues el gobernador Nicolás se comprometió con 40 mil millones para diferentes proyectos y creemos que allí hay algo que puede hacer este Comité Municipal de Competitividad, Ciencia y Tecnología y es poder impulsar que también hayan otros aportes de la gobernación específicamente a temas de CTI. Y una tercera... Un tercer punto es el tema de los semilleros, que celebro que lo hayan dejado allí como una de las metas y pues a eso será un punto al que me referiré más adelante. En tercer lugar, justamente el de los semilleros, nosotros desde MinCiencias podemos aportar en el cómo. Es decir, a través, por ejemplo, de la red Colsi, vamos a buscar hacer un taller específicamente para que revisemos procedimientos, buenas prácticas y que esto vaya destinado al éxito también. Pues contarles que desde MinCiencias estamos en la construcción de los lineamientos de la política de vocaciones, donde estará incluido un apartado para jóvenes y esto pues contribuirá al logro de la meta. Más o menos para enero, febrero de 2021 estará esto listo. Estamos en tema de construcción, tema de mesas de acuerdo y pues allí también tendrá la oportunidad la comunidad soposeña de participar en estos lineamientos de política. Y finalmente, pues eso, queremos ofrecer que en una de las sesiones del comité se haga un taller con Angie Romero, que es nuestra profesional encargada de estos temas en ciencias, para revisar cómo es, qué se busca, cómo nacen, cuál es el objetivo. Y esto pues ayudará sin duda al cumplimiento de esto. Y finalmente, unas palabras sobre el comité. Primero, felicitarlos por la integralidad. Está muy bien planteado el acuerdo 140, donde se establece el funcionamiento de este comité, sus objetivos, la secretaría técnica, las funciones. Solo podría agregarles algo y es que para la construcción del reglamento interno se tenga en cuenta algo de la rendición de cuentas. Es importante que esta labor tan clave y estratégica que se va a hacer tenga una comunicación, pues que a través de la oficina de comunicaciones de la alcaldía, por ejemplo, se plantea eso, cómo este comité va a contarle a la comunidad soposeña lo que está logrando, lo que está alcanzando y lo que también necesita para vincularlos. Lo segundo es en la línea de lo que planteaba el alcalde Rico, pues plantearle a la secretaria Nelly que este comité pueda tener una visibilización también en Cundinamarca. Creo que necesitamos aprender de esa experiencia y no solo para Cundinamarca, sino pues entendiendo que hay esta muy buena práctica de tener la única secretaría de CTI
en Colombia, pues que de la mano de esta secretaría y el comité se pueda también aportar a otras regiones, a otros departamentos que puedan ver esta experiencia como algo muy positivo de lo que se puede aprender. Queremos inclusive ofrecer, yo ya lo conversé con mi jefe, el doctor Antonio Copete Villa, director de la Dirección de Capacidades y Divulgación de la CTI, él estuvo de acuerdo en que en una de las primeras sesiones de este comité de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, tengamos a Ángela Bonilla y a Andrés Raigosa, que son los responsables del tema de apropiación y del tema de divulgación. Eso es algo muy importante que dentro de la CTI, desde el corazón de la CTI, se puede ofrecer a todos estos espacios de ciencia, de competitividad, para que se pueda llevar la conciencia de la importancia de la ciencia a otros públicos, de todas las edades. Eso hace parte de uno de los aspectos y objetivos estratégicos del ministerio, y es la estrategia de comunicación para científicos y no científicos, que entendamos desde todas las edades y todos los públicos que la ciencia puede ayudarnos en la cotidianidad y en la transformación de nuestras vidas. Entonces queremos hacer eso, queremos proponerles dos talleres, uno de divulgación y uno de apropiación desde el ministerio, para que arranquemos con pie derecho este comité de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, que inclusive, pues como lo estaba contando Mayerly, desde 2002 vienen con esta iniciativa, con de la comunidad académica, investigativa, empresarial de Sopó, impulsándolo, pensándolo, entonces en buena hora se logra, y esa es una experiencia que también queríamos conocer después con más tiempo para poder llevarla a otros entes territoriales. Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro, por la invitación, muchas gracias, doctora Nelly, y pues muy amables a todos los participantes en este importante evento. Gracias, Mayer. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Ruiz del Ministerio de Ciencias, quien nos acompaña también el día de hoy. Gracias por sus palabras. Y en este momento le damos la bienvenida también al doctor Camilo Jiménez del Ministerio de las TIC, que ya se encuentra con nosotros para que nos comparta sus opiniones acerca de este lanzamiento del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Camilo Jiménez, muy buenos días y bienvenido. Bien, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí acompañarlos en esta instalación. En primer lugar, quiero extenderles un saludo de parte de la ministra TIC, Karen Audinén, y del viceministro de Conectividad, Iván Antilla. Y pues de mi parte, un saludo muy especial a todos los participantes, al señor alcalde Sopó, Miguel Rico, a la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, Nelly Rusi, al delegado de Ciencias, Juan Carlos Ruiz, al representante de la Universidad Militar Nueva Granada y a los demás asistentes que nos acompañan a través de Meet en esta instalación. Les agradezco nuevamente el espacio. Desde el Ministerio estamos muy complacidos en ver cómo municipios empiezan a apostar a la transformación digital en sus territorios y adelantar iniciativas locales que permitan enfocar nuevos, llamémoslo, nuevos proyectos, nuevos impulsos para el desarrollo de los entes territoriales y de los municipios en particular. Yo soy un convencido que los municipios tienen el poder de transformarse propiamente y que la distribución descentralizada en ese sentido es más favorable para el desarrollo que cualquier otra alternativa. Con la creación de este Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, estoy convencido que se van a poder formular planes de forma asertiva y programas que impulsen el emprendimiento, la economía naranja y el empleo en la región. Yo creo que si ponemos en consideración la situación particular en la que estamos en los últimos meses, este comité será una herramienta fundamental para el municipio de Sopó para la reactivación económica y la definición de políticas que permitan progresar y salir de los efectos de la pandemia de una forma más acelerada. Otra de las cosas que vi con gran agrado es que se comparten valores, pilares, entre la política que está desarrollando el municipio y la política que tiene el gobierno nacional, particularmente cuando hablamos de equidad. Nosotros tenemos la equidad como un pilar para el desarrollo de todas nuestras políticas y en ese sentido creo que este comité va también a tener un rol relevante en la alineación de las políticas municipales y las políticas nacionales. Así, pues, convencido del rol que tiene la tecnología, que tiene la investigación, que tiene la ciencia como herramientas y promotores de los procesos de cambio, yo veo con gran agrado y de verdad aplaudo la iniciativa que tiene el municipio de empezar a poner sus ojos en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Y desde el Ministerio TIC
vemos que la conectividad es una herramienta fundamental para tal hecho. Les voy a contar muy someramente que desde la Dirección de Infraestructura que yo manejo, tenemos un programa que se denomina Hogares Conectados. Ese programa está llevando conectividad a tarifas sociales a personas en estratos 1 y 2. El municipio de Sopó hace parte de ese programa. En consecuencia, pues lo que quisiera es que nos podamos alinear para poder llevar el beneficio a la mayor cantidad de hogares posibles en el municipio. Con eso, yo creo que lo que sigue y pues mi visión del asunto es que estas familias a las que vamos a lograr conectar, luego de conectarlas hay que enseñarles o hay que llevarlas por el camino y sacarles mejor provecho a la conectividad, y creo que el comité que se está creando hoy tiene un rol fundamental para eso, para que esas familias aprovechen estos servicios y que los mismos se conviertan en un detonante de desarrollo y de crecimiento económico y de tejido social en la región. No siendo más, pues desde el Ministerio TIC yo lo que quisiera es poner a disposición nuestra experiencia para poderlos asesorar y acompañar en los proyectos que ustedes consideren pertinentes. Desde el Viceministerio de Conectividad, obviamente los apoyaremos en todos los temas relacionados con la provisión del servicio de Internet, pero desde el Viceministerio de Transformación Digital también hay todo un desarrollo de políticas públicas que creo que se pueden compaginar muy bien con este comité y los objetivos que tiene. Y así, pues, digamos, creo que podemos alinear la política pública de TIC, el futuro digital es de todos, con los objetivos y los propósitos que se le han definido al comité que hoy están creando en el municipio. Yo me despido de verdad felicitándolos, creo que es una iniciativa para destacar y deseándoles el mayor de los éxitos y poniéndome a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Camilo Jiménez del Ministerio de las TIC. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana del lanzamiento del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Sopó. Ahora le damos la bienvenida al doctor Fernando Cantor desde la Universidad Militar Nueva Granada, quien también nos acompaña en el día de hoy. Doctor Fernando, muy buenos días, bienvenido a este lanzamiento del Comité de Competitividad. Doctor, por favor, si usted puede activar su micrófono para que todos podamos escucharlo. Muchas gracias. Disculpe. Buenos días a todos. Muy complacido de estar acompañándolos el día de hoy. Un saludo muy especial al señor alcalde de Sopó, Alejandro Rico, y una especial felicitación a usted y a su equipo de gobierno que lo acompaña el día de hoy por sacar adelante esta gran iniciativa que, a pesar de la situación de hoy, logra la instalación del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación para el municipio de Sopó. Por supuesto, un especial saludo también al doctor Juan Carlos Ruiz de Minciencias, al doctor Camilo Jiménez de MinTIC, a la doctora Nelly Yolanda Rossi, Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias por su saludo y especial referencia a la Universidad Militar Nueva Granada en su pronunciamiento. A los señores concejales del municipio y a todos los asistentes de este importante acto que se convierte en un hito para impulsar y desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación en la región. Quienes me conocen saben que ante todo soy un entusiasta incansable desde la Universidad Militar en la promoción de redes de trabajo para lograr propósitos colectivos. Con frecuencia menciono que para alcanzar metas comunes no son suficientes los esfuerzos y capacidades individuales. Y cuando me refiero a soluciones integrales, quiero decir que se deben integrar las capacidades de los distintos actores del sector público y privado en un solo propósito. Pero para que esto sea posible, se deben generar espacios comunes de interacción y de cooperación que se constituyan de paso en los espacios de conexión que poco a poco permiten construir un tejido social y empresarial que sea la base de un ecosistema de innovación. Por eso, celebro la conformación e instalación el día de hoy del Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación para el municipio de Sopó, que permitirá integrar representantes de la universidad, de la empresa, del Estado y de la sociedad, con una visión clara para apoyar las iniciativas de gestión, emprendimiento e innovación que contribuyan al desarrollo del municipio. Este tipo de iniciativas merece ser apoyada y respaldada, pero sobre todo dinamizada,
para que en el mediano plazo se convierta en un referente adicional a los que ya existen en el país. Propongo que el resultado del comité, de este comité, se convierta en un modelo de trabajo desde la alianza público-privada y académica para el desarrollo integral de la región Sabana Centro, a través de la alianza universidad, empresa, Estado y sociedad. Para ello, propongo además que se pueda en primer medida construir una agenda común que contribuya a los propósitos del comité y un cronograma de trabajo periódico que permita hacer seguimiento a las primeras iniciativas que de aquí se deriven. Con este trabajo disciplinado, riguroso y constante, el entusiasmo se convierte en resultados concretos en el corto plazo. Para finalizar, en nombre del señor rector Luis Fernando Puentes, del señor vicerrector del campus Nueva Granada, coronel Gustavo Becerra, y del señor coronel Henry Mejía, que hoy me acompaña en esta sesión, por parte de la universidad cuenten todos ustedes con nuestro trabajo y nuestro convencimiento por el éxito del trabajo colectivo, apoyando la labor del comité que hoy se instala. Además, poner al servicio del comité no solo las capacidades instaladas de la Universidad Militar, al servicio de la sociedad y en este caso en particular al servicio del municipio de Sopó en temas de ciencia, tecnología e innovación. También poner al servicio de todos ustedes la propuesta del plan de nuestro señor rector, el general Luis Fernando Puentes, que entre ellas contempla el programa de Economía Naranja, orientado a proteger y promover la diversidad cultural, artística y tecnológica de las regiones, incentivando el fomento de la creatividad como una ventana de oportunidades a través de la formación de técnicos con las capacidades y habilidades para innovar, transformar ideas y lograr la sostenibilidad de empresas para cimentar la economía naranja de la región. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Cantor desde la Universidad Militar Nueva Granada por su participación en esta mañana. Y ahora le damos la bienvenida al secretario de Gestión Integral de nuestro municipio, el doctor Javier Eduardo Jiménez, quien va a hacer la presentación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y su despliegue en CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Javier Jiménez, muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues muy buenos días nuevamente a todos. Agradezco inmensamente la disposición, el tiempo de cada una de las personas que están hoy aquí en el lanzamiento de nuestro comité, de nuestro COMUC. Primero que todo, pues infinitos agradecimientos a las personas que desde el inicio iniciaron la formulación. Quiero explicarlo brevemente y hacer como una retrospectiva de cómo se hizo el plan de desarrollo y por qué nosotros somos tan determinados en apostarle a la ciencia, tecnología e innovación. En primer lugar, pues, los miembros de los clubes de la ciencia del municipio que están presentes en la reunión, les agradezco todo el apoyo. Y con ellos se hicieron las mesas de trabajo para la formulación del plan de desarrollo. Entonces, no me voy a extender demasiado, haciendo un breve recuento. Es muy notoria que la construcción de un plan de desarrollo siempre debe empezar en el esquema de política pública de abajo hacia arriba. Entonces, contamos con ellos en todo el proceso. La primera mesa se hizo inclusive acompañados por con subsidio y nos prestaron su camión, el truck que tienen de conectividad de ciencia, tecnología e innovación. Estuvieron personas que en el municipio desarrollan ciencia, tecnología e innovación y posteriormente con ellos hicimos un cronograma de trabajo donde las metas que planteábamos ellos las revisaban y entre todos construimos. Entonces es muy importante para nosotros que lo que quedó plasmado en el plan de desarrollo fue logrado de la mano de quienes han hecho y quienes conocen a profundidad de ciencia, tecnología e innovación. Esa es una primera etapa. En segundo nivel, agradezco a los miembros del Consejo Territorial de Planeación que están presentes en esta reunión, porque también desde esa visión se construye toda una propuesta programática. Y en tercer lugar, a los actores públicos y privados, tanto de la parte industrial, comercial y de la academia, en este caso la Universidad Militar nos ha acompañado en el proceso. Prodensa, en cabeza de Juan Carlos Vélez, tuvimos una mesa con ellos también, uniendo a los industriales, y empezamos nosotros a comprender que la ciencia, la tecnología e innovación no obedece solamente a las líneas de unos pensamientos de actores políticos, sino que son unas líneas de transformación total y social económica en donde todos debemos entrar y todos debemos estar allí. Por eso la misión y la visión de nuestro plan de desarrollo se enmarca es en un esquema de prospectiva, es decir, de lo que queremos lograr en un futuro a mediano y largo plazo, y es una transformación del territorio claramente. En esa visión,
Nosotros queremos es consolidar el cambio hacia el desarrollo planificado y la, como lo, ustedes lo pueden leer en la diapositiva, el desarrollo planificado y sostenible, y la planificación no es unidireccional, sino es multisectorial, y ahí estamos todos como ejemplo los actores que pertenecemos al comité. ¿Qué queremos nosotros? Promocionar los derechos individuales y colectivos, respetar el ambiente, la innovación, la productividad, la calidad de vida y todo esto que se logra a partir de una gestión transparente. Acatamos de muy buena manera y con muy buenos ojos las observaciones que nos hacen que estos ejercicios de ciencia, tecnología e innovación también deben obedecer a procesos de rendición de cuentas, y lo tendremos muy presente que sí, eso fortalece y le da confianza a la ciudadanía que sí se están haciendo cosas en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Como visión tenemos es que llegar a un territorio que sea ordenado, moderno, sostenible, y ahí mencionamos las perspectivas que nos permitan la garantía progresiva de todos los derechos y la construcción de futuro armónico. Esta construcción de visión, de misión, de objetivos, se logró también de la mano de los docentes, de las directivas. Un cordial saludo a todos los profesores que nos acompañan. Con ellos trabajamos muy de la mano en la formulación del plan de desarrollo, y para nosotros fue un orgullo todo el trabajo de esas mesas, todo el trabajo con el CTP, todo el trabajo con Clubes de la Ciencia y posteriormente todo el trabajo en la comisión. Un cordial saludo a los honorables concejales que fueron parte de la comisión que hoy están acá. Y llegamos a esto, a tener un plan de desarrollo de 4 escenarios. La parte de ciencia, tecnología e innovación la desligamos de TIC, o sea, no la unimos en un solo cúmulo de metas, sino entendíamos que habían unas metas para ciencia, tecnología e innovación y otras metas muy aparte para tecnologías de la información y la comunicación que están entrelazadas. Eso fue lo que hicimos, comprenderlo. Entonces quedaron dos perspectivas muy grandes, la A, que se llama ciencia, tecnología e innovación, más conocimiento, mejor sociedad, con 22 metas de producto, y la perspectiva B, es decir, la que está alineada, que es un territorio informado y conectado, que es de tecnologías de información y la comunicación, con 9 productos. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, entender que para lograr toda la transformación, nuestra meta más grande y ambiciosa es la consolidación del Centro Regional de Productividad de Ciencia, Tecnología e Innovación. La segunda meta ambiciosa es el ecosistema, es la formulación del documento estratégico que nos permita contar con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el municipio. Esto de la mano de la gobernación lo hemos venido trabajando, enlazándonos con funcionarios de la gobernación, viendo qué hace el nivel central y entendiendo que si no tenemos un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, no tenemos nosotros una línea. De ese ecosistema se desprende algo más ambicioso aún, que es la Política Pública Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación, dándole a toda la planeación lo que se conoce en políticas públicas como enfoque de sostenibilidad. Es decir, que lo que se plantee no obedezca a una idea de gobierno, sino que trascienden el tiempo y que sean líneas y acciones que transformen y mejoren las condiciones de ciencia, tecnología e innovación del municipio. De esta manera, brevemente hago el resumen del Plan de Desarrollo Municipal. Fue una gran apuesta en esta materia. Es para nosotros un orgullo presentarlo. Igualmente estamos determinados y encaminados a la consolidación de la Secretaría de la Ciencia, Tecnología e Innovación, porque hay que tener un orden territorial y de la misma forma trabajar con los municipios aledaños de manera regional y vincularnos con ellos en este tema. Hay metas planteadas, inclusive, como algunos ya ven, y los felicito y agradezco que se hayan tomado el trabajo de leer nuestro plan de desarrollo, metas que obedecen a la consolidación de semilleros, al fortalecimiento de la investigación, al fortalecimiento de la productividad y el apoyo a esas iniciativas o esas ideas de negocio que se basen en servicios, en innovación, en tecnología y que busquen en esas otras líneas de desarrollo económico un apalancamiento más grande y nos dé a nosotros una vocación diferente de territorio. No siendo más, termino de esa manera, aceptando y de verdad nosotros viendo con muy buenos ojos la construcción de la agenda común que propone el doctor Cantor, y adicional a la construcción de la agenda común, agradezco la presencia de los docentes y el espacio para que ellos, nosotros, a través de la Secretaría de Educación, con quien hemos trabajado muy de la mano el tema de ciencia, tecnología e innovación, tenemos metas muy transversales. Hay algo muy importante de la Secretaría de Educación, ellos trabajan algo que se llama los PIAT,
los puntos de innovación autodidacta, que es una idea brillante en los territorios, ya en las veredas, tener unos puntos donde se inicie desde las primeras edades la investigación, el diseño, lenguajes básicos de programación, el autoaprendizaje, la búsqueda del conocimiento. Es decir, todo va a empezar a enlazarse también con otras secretarías. Gracias a la Secretaría de Educación tenemos el espacio para convocar a los docentes y estudiantes de instituciones públicas y privadas, quienes nos acompañan hoy acá, y para ya continuar con la selección de la persona o de las personas que nos van a acompañar en el comité, entonces solicitaría que por interno nos envíen las hojas de vida de quienes nos acompañen hoy. El señor alcalde bien escogerá, similar a las ternas del Consejo Territorial de Planeación, y ya podemos continuar entonces con la construcción de agenda común cuando ya estemos con el comité firme consolidado. Hoy es el lanzamiento, entonces de esa manera me parece muy clara esas reglas de juego, y sí, bienvenidas todas las ideas y todas las apuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Para todos, pues una frase que siempre yo cito, y es que lo que hemos logrado no lo hemos logrado solo, sino porque andamos en hombros de gigante, y andamos es con ustedes de la mano, o sea, sobre ustedes es que se construye. Muchas gracias entonces. Secretario de Gestión Integral, doctor Javier Eduardo Jiménez, muchísimas gracias por su participación haciendo la exposición del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y su despliegue en ciencia, tecnología e innovación. Invitamos ahora a su ponencia a la doctora Mayerly Díaz Rojas con el propósito del Comité Común Más de Competitividad, Más Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctora Mayerly Díaz, bienvenida a este comité. Buenos días a todos. Para nosotros es muy grato, como bien lo dice el señor alcalde, tenerlos a todos a ustedes sentados en esta mesa como actores claves e indispensables para el municipio en la instalación de este Comité de Ciencia, de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque aquí es donde nosotros les mostramos a ustedes que como municipio tenemos una apuesta gigante en esta materia con el fin de impulsar el desarrollo económico y la competitividad del mismo. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí. Ahora entrando en materia, es preciso indicar que de conformidad con lo indicado en el artículo 2 del decreto 140, que es el que le da todo el arraigo jurídico a la creación de este comité, uno de los principios o los principios o objetivos que tiene este comité bajo la premisa de promover el desarrollo económico bajo principios de productividad, competitividad y rentabilidad bajo y de la mano de la economía naranja, tenemos principios como trazar la hoja de ruta del municipio de conformidad con lo dispuesto en el componente del plan o de nuestro plan de desarrollo municipal, trazar la hoja de ruta en materia de formulación de políticas de corto, mediano y largo plazo en materia de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Ese es uno. Otro de los objetivos o de los principios es fortalecer el tejido social alrededor de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de los sectores productivos con incidencia en el desarrollo económico, social, ambiental, creativo, turístico y cultural del municipio. Todo esto de la mano, repetimos de nuevo, bajo los preceptos de economía naranja también, que no lo podemos dejar de un lado. Otro de los objetivos es fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y los aprendizajes permanentes, incorporando la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes transversales de la política económica y social del municipio. No podemos perder de vista que precisamente el componente de ciencia, tecnología e innovación es el acelerador de todos los ejes transversales y económicos del municipio. Va a ser el motor, va a ser el eje transversal de cada uno de estos aspectos para elevar la competitividad y la productividad de nuestro sector. Otro de los objetivos es asesorar la formulación y la implementación de la Agenda de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio de Sopó, de conformidad con lo previsto con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Y en ese orden de ideas debe decirse que toda esta formulación de política y toda esta hoja de ruta que nosotros tenemos que articular o que implementar el municipio debe estar articulado con la política de gobierno departamental y municipal, que es la que nos va a permitir, como muy bien lo decía el doctor Camilo y el doctor Juan Carlos, e incluso la doctora Nelly Yolanda Rusi, que con toda esta articulación
y todas las directrices que nos den desde el gobierno departamental y nacional es que vamos a sacar adelante toda esta gran apuesta que tiene el municipio al conformar este comité. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la participación en este acto de instalación, y estos son los principios y los objetivos con los que nosotros como municipio formulamos y creamos este comité. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mayerly Díaz Rojas, quien nos presenta el propósito de este Comité de Competitividad, Ciencia y Tecnología. Ahora le damos la bienvenida al doctor Carlos Rodríguez. Él es el director de la especialización en docencia universitaria de la Universidad El Bosque. Doctor Carlos, muy buenos días, bienvenido a esta instalación del Comité de Competitividad. Buenos días, alcalde, doctor Alejandro Rico, buenos días a la doctora Nelly Yolanda Rusi y a los demás invitados. Quiero decirles que definitivamente y al profesor Javier, obviamente, con el que hemos estado dialogando mucho sobre estos temas. Yo solamente quería primero decirle a la doctora Nelly Yolanda Rusi que esto es parte del ejercicio que se ha venido adelantando desde la gobernación, que es parte del despliegue que se ha venido dando desde la política de plan de desarrollo que se planteó en la gobernación de Cundinamarca para este nuevo periodo, y que eso se llama dinamizar el ecosistema departamental. Y creo que hoy debemos estar más que contentos, porque hace apenas unos meses no había un concepto de cómo dinamizar un ecosistema, y hoy estamos viendo los primeros resultados en el municipio de Sopó. Quiero citar de pronto un poco el alcance de un comité de estos bajo una mirada como la del Banco Interamericano, que habla de la eficiencia dinámica de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Y es que esa eficiencia dinámica debe estar centrada precisamente no solamente en las interacciones de las instituciones que conforman el ecosistema de Sopó, sino también en todo ese conocimiento que hay en las personas que muchas veces se pierden en las capacidades territoriales. Y parte del ejercicio de este comité es también empezar a descubrir esas capacidades y habilidades, y como lo decía mi colega de la Universidad Militar, es poder generar agendas comunes que puedan interactuar hacia lograr que el ecosistema de Sopó, como un ecosistema dentro del gran ecosistema departamental, tenga una eficiencia dinámica y una eficiencia capaz de dar resultados. Yo solo quería decirles que el comité municipal es un comité que está contemplado dentro del esquema de ecosistema del departamento de Cundinamarca, está contemplado como un ente consultivo, pero también como un ente capaz de generar desarrollo y de generar activaciones tanto de aceleración como activaciones de mantenimiento, y que el comité es un descriptor propio del ecosistema departamental. Y cuando hablo de que es un descriptor propio, es que es una instancia que crece, se gesta y que se madura dentro del mismo municipio de Sopó, y que muy seguramente le va a contribuir definitivamente al desarrollo, no solamente de Sopó, sino al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el departamento de Cundinamarca. Hoy tenemos un reto muy grande, profesor Javier y el señor alcalde, que es poder delinear, poder modelar y poderle darle movimiento y poderlo palpar al ecosistema de Sopó. Ya en la gobernación se está trabajando con los ecosistemas departamentales, pero ojalá tuviéramos ecosistemas en cada municipio para poder uno decir, bueno, aquí ya tenemos cómo mirar el ecosistema finalmente del departamento. Entonces creo que esto es muy importante. Creo, doctora Nelly Yolanda, secretaria de despacho, que este es un trabajo que nos va a aportar a la gobernación muchísimo, pero que también nos va a aportar al desarrollo definitivamente del departamento. Así que, señores consejeros del comité, una vez estén conformados, cuenten con el apoyo de la Universidad del Bosque. También, como lo dice mi colega de la Universidad Nueva Granada, las universidades sabemos trabajar en redes, y qué mejor que poder tener redes con la sociedad civil y poder despertar esa eficacia dinámica que muchas veces hace falta en estos centros de desarrollo STI. Les agradezco mucho la invitación, y la verdad es que creo que hoy es un día muy importante para el departamento de Cundinamarca y especialmente para el municipio de Sopó. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Rodríguez, director de la especialización en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, por estar también con nosotros en este día histórico para el municipio, en donde se le da el inicio a este Comité de Competitividad de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora le damos la bienvenida al presidente del Consejo Municipal de nuestro municipio de Sopó, Heiber Gómez. Muy buenos días, presidente.
Presidente Heiber Gómez, muy buenos días, bienvenido a esta instalación del Comité de Competitividad. Bueno, pues parece que tenemos fallas con nuestro presidente del Consejo, así que le damos la bienvenida a los clubes de ciencia, tecnología e innovación en cabeza de Cristian Gutiérrez. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Cristian, buenos días. Bueno, muy buenos días. Mi intervención será muy breve. Básicamente, actualmente estoy en un laboratorio, un poco escapado del trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer pues desde clubes es apoyar este proceso porque es realmente muy importante entender todas las dinámicas desde las diferentes perspectivas de la sociedad y también entender cómo podemos generar un impacto social real y verdadero en las comunidades en tiempos de crisis específicamente como los que estamos atravesando. Y pues también prever las que se nos vienen, porque pues básicamente en eso consiste el ejercicio científico. Considero que, pues digamos que eso es un paso fundamental y pues va, yo creo que va a apalancar muchos otros procesos a nivel departamental y nacional. Muchísimas gracias a Cristian Gutiérrez por participar también el día de hoy. Y le damos entonces la bienvenida a nuestra concejal del municipio de Sopó, María Margarita Mesa, para que nos acompañe también en este día tan especial e histórico para el municipio de Sopó. Muy buenos días, concejal. Ay, casi no puedo. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo están, señor alcalde, secretarios de despacho, las personas que nos acompañan del ministerio y de las diferentes entidades? Pues muy contenta. Justamente estaba conversando con el secretario de gestión integral. Yo sé que esta es una gran apuesta que tiene el municipio. En las sesiones de la comisión del plan de desarrollo se lo manifestamos al secretario de gestión integral. Para nosotros es súper importante y súper valioso ver la gran apuesta que tiene esta administración en relación con el desarrollo de tecnologías de la información. Yo creo, realmente estoy absolutamente convencida de que Sopó es un municipio que tiene todo dado, tiene las condiciones dadas por su gente, por sus capacidades, por su talento humano, por la actual administración y por todo el entorno que tenemos, está en las condiciones para ser realmente pionero en estos temas, para empezar a ser realmente esa ciudad inteligente que queremos ser y de la que hemos hablado tantas veces. Entonces, este es un paso súper importante. Yo realmente estoy muy emocionada y, como les decía, se lo escribí ahorita al secretario de Gestión Integral, estoy muy emocionada porque este es un primer gran paso para algo que es una gran apuesta de este municipio. Entonces, pues, mis más sinceras felicitaciones a la administración y los agradecimientos, por supuesto, a todas las personas que han hecho esto posible. De verdad que sí, muchas gracias. Y por supuesto que desde el Consejo Municipal, todo lo que implique desarrollo, todo lo que implique aportes para la comunidad y para la ciudadanía es súper bienvenido. Y en lo que nosotros podamos aportar para este proceso, estamos muy dispuestos y muy atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra concejal María Margarita Mesa, que también se encuentra con nosotros. Gracias por esas palabras y pues por todo el apoyo para la administración municipal. Por último, le damos la palabra al profesor Reinaldo Aldana, quien también se encuentra con nosotros. Él es representante de los docentes de las instituciones educativas. Profesor Reinaldo, muy buenos días. Bienvenido a la instalación de este Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenos días. Profesor Reinaldo, disculpe un segundo, tenemos un problema con su audio. De pronto, si usted puede revisar para que lo podamos escuchar mejor. Muchísimas gracias. ¿Me escucha?
Bueno, pues desafortunadamente no tenemos una muy buena conexión con el profesor Reinaldo Aldana, representante de los docentes de las instituciones educativas. No sé si de pronto ya lo podremos escuchar mejor, profesor. No, desafortunadamente, profesor, no le escuchamos muy bien. Pues en este momento agradecemos a todos quienes están en este momento conectados, a todos los participantes en la instalación, lanzamiento del comité. Entonces, le damos la bienvenida en este momento al presidente del Consejo, Heiber Gómez. Muy buenos días, bienvenido a este lanzamiento del comité COMUC, Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas, al señor alcalde, a todos los representantes, a los docentes, pues como lo mencionaba mi colega, la concejal Margarita, nosotros en la Comisión de Plan de Desarrollo fuimos muy meticulosos y se realizaron los diferentes ajustes con el fin de hoy en día tener este sueño que se está convirtiendo en una realidad. Y pues gracias al apoyo de cada uno de ustedes, tanto a nivel municipal, departamental y nacional, vemos que la articulación de este gran esfuerzo, pues hoy en día se está viendo y lo más importante, generamos como esa expectativa con relación a las diferentes metas que se tienen planteadas. Entonces, muy feliz de estar el día de hoy, de aportar pues nuestro granito de arena y lo más importante, trabajar por el beneficio de nuestro municipio. Entonces, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro presidente del Consejo, Heiber Gómez. Y ahora le damos la bienvenida a Luisa Victoria Cifuentes, quien desde Zipaquirá, desde la Cámara de Comercio, nos acompaña. Muy buenos días y bienvenida a este comité, al lanzamiento del Comité de Competitividad del municipio de Sopó. Bueno, muy buenos días para todos, especialmente señor alcalde, doctor Alejandro Rico, todos los miembros del gabinete, del Consejo Municipal, empresarios, todos, absolutamente todos quienes están conformando esta importante iniciativa que es el Comité de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es muy importante y se disculpa el doctor Nicolás de no podernos acompañar, el presidente, quien había sido invitado, pero digamos que desde mi representación en la región, aquí en la sede de Zipaquirá, nos ponemos a su disposición y en este momento los invito que como comité puedan participar en una iniciativa que desde la Vicepresidencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá se ha venido desarrollando y es el tema de cómo articularnos todos los sectores que están ubicados en la región, no solamente desde lo privado, sino gremial, de la academia, y obviamente también el tema de lo público y lo privado. En este momento se tienen identificados unos sectores económicos relevantes, en los cuales invitamos que a través de este comité se puedan definir y de esa manera puedan a través de este comité de competitividad, donde la ciencia, la tecnología y la innovación es para todos los sectores económicos, es precisamente el cómo podemos fortalecer, generar alianzas y poder unir a los sectores económicos a través de estas iniciativas de clúster. Entonces, lo que se tiene previsto es que el municipio pueda desarrollar sus propios clústeres y lo que va a hacer la Cámara es hacer la transferencia como tal de esos lineamientos y herramientas metodológicas que les permitan construir estas iniciativas de clúster. En este momento se tiene previsto que vamos a iniciar el lunes. Ya se tiene como tal un cronograma y el doctor Diego Carreño de la Secretaría de Desarrollo Económico es la persona a quien se le dirigió como tal la iniciativa para efectos de las correspondientes inscripciones, ¿cierto? Entonces el tema es
quiero poner a disposición esa iniciativa de la Cámara para que de esa manera poder participar de manera activa y bajo una metodología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Luisa Victoria Cifuentes desde la Cámara de Comercio del municipio de Zipaquirá. Gracias por estar también conectada en este día tan especial para la ciencia, la tecnología y la innovación del municipio de Sopó. En ese momento agradecemos a la Secretaría de Gestión Integral y a todos los colaboradores de esta secretaría por la gestión que han realizado para que esto se lleve a cabo. También al equipo de prensa de la Administración Municipal de Sopó, a Freddy Forero por la presentación que ustedes acaban de ver, y también a John Jairo Serna por la organización de este lanzamiento, quien ha sido la conexión para que todos ustedes estén aquí hoy con nosotros. Le damos la palabra para el cierre de este evento al doctor Javier Eduardo Jiménez, secretario de Gestión Integral del municipio de Sopó, agradeciéndoles a todos ustedes por la participación el día de hoy. Bienvenido, doctor Javier Eduardo Jiménez. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. A todos el agradecimiento y reiterado agradecimiento por este espacio, por ver con buenos ojos que Sopó quiere una apuesta regional, quiere una apuesta macro y quiere ser una línea, un ejemplo para los demás territorios en materia de ciencia, tecnología e innovación, que es una de las salidas, una de las alternativas que nosotros como país que busca una transformación productiva tiene claramente. Agradezco a mi equipo de trabajo. John Serna, muchísimas gracias. Trey Forero, gracias por estar pendiente. Mayerly, si nosotros no entendemos que todos los que estamos aquí somos los que hacemos parte y no somos agradecidos en un comienzo desde todos los ámbitos, creo que no entendemos que la ciencia, tecnología y la innovación se hace con todos los actores. Por eso yo extiendo mi gratitud, mi admiración a todos los que nos aportan, a la doctora Nelly. Estaremos muy en contacto con ustedes, buscando sus canales, agradeciéndole siempre el espacio que esa secretaría ha tenido con nosotros. Por eso yo nos acompaña, el profesor Carlos nos ha acompañado y hemos visto que sí se puede trabajar de la mano con el departamento en temas que los demás municipios no se han atrevido a explorar y que son muy necesarios empezar a tocar las puertas en esas líneas tan importantes. No siendo más, el municipio de Sopó los espera siempre con los brazos abiertos. Esperamos a que cuando se normalice la situación, algo o un poco más, podamos estar de manera presencial en el municipio y podamos entre todos seguir construyendo la ciencia, la tecnología y la innovación para la mejoría de las condiciones de calidad de vida de todos nuestros habitantes. Muchísimas gracias a todos, un fuerte y caluroso abrazo y excelente fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Eduardo Jiménez, secretario de Gestión Integral de nuestro municipio. A cada uno de ustedes, los participantes que han aceptado la invitación de John Jairo Serna y todo el grupo de trabajo de gestión integral del municipio de Sopó han realizado. Muchísimas gracias por su participación, por estar en contacto con la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro municipio. Estarán en contacto con ustedes, como lo dice el profesor Javier, para encontrar ya luego hacer un encuentro ya presencial. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y que tengan feliz día. Hasta luego, feliz día. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Buen día. Gracias. Para compañeros, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Buen día. Yanesita, feliz día. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias a todos. Y Angélica, muchas gracias a ti por haber presentado el evento. De verdad, muchísimas gracias, Angélica. Con mucho gusto. Muchísimas gracias.